Las aguas termales de nuestro noroeste argentino son un recurso fundamental para el desarrollo de las energías alternativas. Sin embargo, en nuestro país, como así también en toda América del Sur, hay poco conocimiento científico sobre ellas. Vamos a ver un informe que nos introduce en este tema y luego vamos a charlar con Pablo Alacino, quien es el docente responsable de esta investigación. Los reservorios geotermales en el noroeste de Argentina son un recurso fundamental para las energías alternativas. Sin embargo, en América del Sur y principalmente en Argentina, hay muy poco conocimiento científico sobre el tema. A través de este proyecto, nos propusimos elaborar un modelo químico de las aguas termales del Bolsón de Fiambalá en la provincia de Catamarca, integrando técnicas de mapeo, petrológicas, hidrológicas y geoquímica de fluidos. Nos propusimos caracterizar el sistema hídrico termal desde el punto de vista geoquímico e isotópico. También buscamos complementar estudios petrológicos, hidrológicos, estructurales que nos permitan reconstruir la historia o evolución del flujo térmico. Con este trabajo queremos responder a las preguntas: ¿cuáles serían las fuentes termales que participan en el valle y cuál podría ser el alcance del recurso termal? Bien, luego del informe nos encontramos con quien es el responsable de esta investigación, el docente, doctor en geología y también investigador del CONICET, el geólogo Pablo Alacino. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto de estar acá. Gracias a vos por haber venido. Pablo, antes que nada, ¿qué son las aguas termales? ¿Cómo podríamos definir qué son las aguas termales? Bueno, las aguas termales las conocemos como surgencias, es decir, salen desde el interior de la Tierra, generalmente con temperaturas más elevadas que una temperatura, digamos, ambiental. Claro. Tenemos diferentes rangos de temperatura, pero más o menos oscilan entre los 25 o 20 grados y pueden llegar a pasar por arriba de los 100 grados centígrados, bien, es decir, en vapor de agua, que serían de muy alta energía, ¿no? Bien. ¿Por qué elegir estudiar las aguas termales de Catamarca? Bueno, son puntos, un punto interesante debido a que, digamos, cuando tenemos surgencias en superficies de estas aguas termales, es decir, que en muchos casos se usan para balneoterapia, es decir, para turismo, nos están diciendo que en el interior de la Tierra podemos tener reservorios geotérmicos y de ahí que el estudio geológico y geoquímico de las aguas y también de la, digamos, del entorno que las contienen, nos ayudan a nosotros a modelar y tratar de aprovecharlo como un recurso. Bien, bien. ¿Y por qué decimos o se afirma, según su investigación, de que son un recurso fundamental para el desarrollo de las energías alternativas que están en boga ahora, ¿no? Sí, exactamente. Debido a que combustible fósil, como conocemos, claro, tiene un alto poder contaminante y ya es acotado en el tiempo, bien, porque probablemente tengamos 4 o 5 décadas más de este combustible. Energías a base de petróleo. Exactamente. Ya nosotros o la mayoría de los científicos y estamos poniendo la visión en las energías no contaminantes, bien, o limpias, y el recurso geotérmico, muy asociado con las zonas cordilleranas, como, exacto, nosotros tenemos acá en La Rioja y en Catamarca, y hacia el norte en La Puna, tienen un potencial muy grande para Argentina por el hecho de que son prácticamente inagotables. Es decir, un recurso que uno puede obtener, generar energía eléctrica en base de la extracción del agua termal o a alta temperatura para mover turbinas. Pero antes que eso hay que iniciar el estudio, claro, que lleva su tiempo, en caracterizar estos tipos de surgencias y tratar de tener un modelo conceptual en 3D
para los futuros estudios, digamos. O sea que faltan pruebas, faltan estudios. Exactamente, este es un paso inicial, es la caracterización en el sistema, digamos, de geotérmico del Bolsón de Fiambalá, que todos conocemos, digamos, porque tienen las aguas termales ahí en Fiambalá misma, pero hay un grupo de surgencias dentro de, generalmente, de un bolsón o de un valle, que en nuestro caso estamos tratando de estudiar, de caracterizar químicamente y saber o intentar saber de qué profundidad vienen, a qué temperatura están y si tienen digamos, o se pueden aprovechar desde el punto de vista energético. Bien. ¿Se sabe más o menos cuántas aguas termales, fuentes de aguas termales hay en nuestro territorio aproximadamente? Y, digamos, tenemos en lo que sería el NOA, es decir, el noroeste argentino, digamos, desde La Rioja hacia Jujuy, podemos decirlo, tenemos un sistema, digamos, que conocemos como la Puna, y, digamos, y esto es Sierras Pampeanas, lo que estamos acá nosotros, y luego comienza la Puna, que tiene una actividad volcánica muy importante, moderna, producto del margen de subducción que tenemos en la cordillera de los Andes. Y esa actividad termal está, en algunos casos, asociada con la actividad volcánica. Bien. Es decir, que tenemos magma en el interior de la Tierra, que eso genera una anomalía térmica en la corteza terrestre, y eso puede generar, y en algunos de los casos, si es un sistema con, digamos, ígneo, esta anomalía térmica y así calentar el agua que tenemos en los acuíferos y luego salen las surgencias. Y en el caso que nosotros podemos cuantificar ese recurso, podríamos realizar perforaciones, por ejemplo, y sacar el agua en un estado de vapor, por ejemplo, y así mover turbinas y generar electricidad. Pero bueno, nosotros estamos en la primera etapa de la fase de entender básicamente el modelo. ¿Para qué sirve caracterizar el sistema hídrico, o sea, el termal, desde el punto de vista geoquímico e isotópico? Bien, ese es un punto inicial y muy importante. En este trabajo se encuentra una becaria del CONICET y es, digamos, egresada de la carrera de geología de la UNLAR, que está trabajando en ese, el cual yo soy su director, está trabajando con esa caracterización química e isotópica para tratar de cuantificar, porque nosotros tenemos las surgencias en superficie y no sabemos hacia abajo, por decirlo así, si hay un solo reservorio o acuífero o son varios y de qué profundidad provienen. La parte geoquímica nos da unas pautas de caracterizar qué tipo de agua es, y la parte isotópica nos sirve para saber si el agua es solo meteórica, es decir, de lluvia, que se infiltra en el interior, se filtra, se calienta y luego sale, o si también tiene un aporte magmático, es decir, si hay una cámara magmática por debajo del agua, eso puede brindar diferentes isótopos que contaminan el agua, se mezclan, y luego en superficie podemos detectar la actividad ígnea en el interior. Y eso sería súper interesante porque sería un recurso prácticamente inagotable, ¿no? Bien. Cuando plantean en la investigación que uno de sus objetivos es conocer hasta qué punto tiene alcance el recurso termal, ¿a qué se refieren con eso? Y básicamente sería tratar de ver a qué temperaturas podríamos lograr obtener el agua. Cuando a mayor temperatura está el agua, mayor potencial para recurso es. Es decir, si lo podemos obtener como vapor de agua, sería espectacular por el hecho de que lo tomamos como vapor y eso generan, digamos, por procesos luego mecánicos, genera electricidad. Entonces, saber qué temperatura tiene en el interior el agua, si está cerca de los 100 grados, pasa los 100 grados, eso nos posibilita saber la potenciabilidad del recurso. Cuando más temperatura más alta esté, mayor potencial de recurso tiene. Perfecto. La verdad, muy interesante el trabajo que están llevando adelante y, bueno, me parece que también tiene que haber un tema de cuidado del recurso natural. Tal cual. De lo que son las fuentes de aguas termales, ¿no? Eso es fundamental. También desde el punto de vista es importante, digamos, preservar, tratar de... ¿El turismo atenta contra esto o no? No, el turismo generalmente es una actividad bastante inofensiva, por decirlo, al medio ambiente, salvo lo que puede generar en residuos
pero no desde el punto de vista químico de la contaminación. En ese sentido no tenemos ese problema, pero sí, como decís vos, hay que recalcar y empezar a cada paso que damos entender el tema de la contaminación, que puede ser, digamos, que debe ser importante en cada actividad nuestra. Está bien. Pablo, muchas gracias por haber venido y por haber compartido con nosotros el estado y el trabajo de tu investigación, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por invitar y siempre dando, agradeciendo, ¿no?, a la universidad por la posibilidad de brindar el financiamiento a estas investigaciones, al CONICET también por estar apoyando las investigaciones, y a todos, digamos, la comunidad, que son parte de los que los aportan el impuesto hacia la universidad. Todos aportamos, así. Exactamente. Y la responsabilidad de los docentes e investigadores de devolver, digamos, de la transferencia a la sociedad, digamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y luego regresamos con más Conciencia Riojana.